conciso y confino. Vamos a pasar a la primera página y lo voy a leer para ustedes. Gracias por acompañarnos en el Innovation Group Channel. Gracias a todos. Sí, de veras, gracias a todos que están sintonizando. Solicitud para iniciar el procedimiento administrativo respecto a la cancelación de los registros religiosos de Nazón Joaquín García, la Fraternidad Levítica y la Luz del Mundo en México. Y aquí tenemos el nombre del maestro. Este es Maestro Lulu, el maestro Jorge Eduardo. Disculpa, él es el director general, pero sí, su título es maestro, Oh, porque es tiene maestro. maestría. Ajá, porque tiene maestría, nada más. Tiene una maestría. Muy bien, entonces continúo. Director General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Londres 102, piso 4, Colonia Juárez, en Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Dice: Buenas tardes, señor director. Es un placer saludarle, dice. Gracias por comunicarse conmigo. Es un privilegio poder presentar mis peticiones y argumentos de manera más amplia y más clara en este asunto. Me disculpa por no haberlo hecho desde el principio. Somos muchos que estamos muy agradecidos por su apoyo en todo en cuanto a esta solicitud. En la presente declaro que mi nombre es Lulo Christine Weehagen, norteamericana de nacimiento, mayor de edad, residente permanente en México desde el año 1997, en calidad de madre y abuela de mexicanos. Soy miembro de la asociación religiosa Gold Creek México y es vecina, ex vecina de una colonia que se llama La Hermosa Provincia. Obviamente ya sabemos cuál es La Hermosa Provincia, ¿verdad? Activista, defensora de víctimas de abuso sexual infantil y o violencia doméstica y patrocinada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública por parte del licenciado Eduardo Ballesteros Becerril. Me dirijo al fundamento en lo dispuesto en los artículos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y presento mi domicilio para oír y recibir notificaciones. Y ahí lo omitimos, tu información personal. Dice, bajo protesta de decir la verdad, manifiesto lo siguiente, dice. He sido miembro de una u otra asociación religiosa en México desde hace 26 años. Y he entregado los diezmos que según mi creencia me correspondía junto con las ofrendas que yo consideraba dar. En estos grupos tengo amistades más largas, más queridas y de más confianza. Por lo tanto, no solo estoy en todo mi derecho, es mi razón el poder referirme a esas autoridades religiosas en México cuando tengo cualquier pregunta, problema o idea que por ley corresponde a ellos contestar. Perdón. Procedo yo con esta petición a las autoridades con el asunto de artículo 11 que dice, para los efectos de registro a que se refiere esta ley, son asociados de una asociación religiosa los mayores de edad que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos de la misma. En cuanto al trámite del procedimiento administrativo, resultan aplicables, entre otros, los artículos 1, 14, 15, 19, 42, 43, 57, fracción I y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismos que prevén. En el artículo 1, las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y se aplicarán. Disculpa, Sí. disculpa, repito, las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos. Thank Públicos. you. Y si Públicos. continuó y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Artículo 14. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o petición de parte interesada. Solicitud para iniciar el procedimiento administrativo respecto a la cancelación de los registros religiosos. Paso a la página 2, perdón. Paso a la página 2. A la solicitud para iniciar el procedimiento administrativo respecto a la cancelación de los registros religiosos de Nazón, Joaquín García, la Fraternidad Levítica y la Luz del Mundo en México. Anexo 2. Carta del apoderado legal de la AR en que. De la AR, ¿qué es la AR, Lulu? Asociación Oh, religiosa. asociación religiosa, muy bien. Ajá, es una, ajá.
Carta del apoderado de la asociación religiosa en que tengo el privilegio de ser asociado. El abuso sexual en la infancia afecta a las víctimas de tal modo que tendrá que vivir con este trauma por el resto de su vida, ocasionando también daño emocional que resulta en la afectación de su entorno inmediato. Él o los afectados por el abuso sexual tienen problemas emocionales tales como culpa, pena, vergüenza, vergüenza y dolor. Además, tienden a sufrir en silencio y los agresores siguen ofendiendo silenciosamente. En el caso de Nazón Joaquín García, se trata de abuso sistemático de una secta religiosa, institución, organización, que parece haber sido fundada precisamente para perpetuar abusos sexuales y financieros, ya que en su momento hasta las mismas víctimas lo consideraban una bendición ser violado por el apóstol en turno. Y eso es verdad, ¿eh? De acuerdo a la Yendo 4, las mismas Yendos hablan de una bendición cuando estaban con el siervo de Dios, con Nazón Joaquín García. Disculpa, a mí me lo han dicho personalmente y a mi cara que lo consideraban una bendición. Así es. Entonces, ¿sí? Eso es lo más cruel. Yo lo he mencionado en varios programas, Lulu. Es una crueldad, es lo más nefasto, lo más perverso que puede haber. Convencer a una jovencita de que esté contigo porque es una bendición de Dios, o sea, ¿en serio? Mire, ¿en serio? Yo te puedo decir, y comparto, eso es muy personal, yo sí puedo decir que cuando yo sufrí el abuso sexual en que considero que fui traficada, yo en el momento no lo consideré un abuso. Entonces, eso lo puedo entender psicológicamente perfectamente bien, pero te voy a decir uh-huh. otra cosa, tenía 14 uh-huh. años. No tenía 25, ni 30, claro, ni 35. Claro. O sea, yo... No. Esa es la perversión, Lulu. La perversión es abusar de los niños, de la inocencia de los niños. Ahí está la perversión. Exacto. That's the evilness. Y es lo que no está bien. It's downright evil. And there's it's one evil. Cure. That's what it is. There's right. one cure. It's death. Because it is in their DNA. It is in their brain. It is in the makeup of everything. Fiber that they are made out of, and if they are alive, they will rape again. Dice, continuó con la lectura. Lulu dice, bendición ser violado por el apóstol en turno. No, you don't have to apologize. Let me continue with this. La más mínima investigación por internet revela detalles inagotables de la historia de los abusos de las tres generaciones de autonombrados apóstoles y de los crímenes, incluso de asesinos cometidos y o encubiertos por la iglesia. Casi 100 años de abusos que por ignorancia o no, complicidad o temor a represalias, nadie ha podido o querido frenar, ni siquiera las autoridades aquí en su país de origen. En sus templos han jurado seguir al pedófilo confeso hasta el último aliento, y sus hijos están cantando alabanzas que son escritas especialmente para ese pederasta, esperando su glorioso regreso. No hay nada que no darían a su apóstol, ni siquiera a sus propios hijos. ¿Cuántos hijos y familias más serán ofrecidos a estos abusos sexuales en el nombre de Cristo? Los peores crímenes de esta organización ni siquiera son sexuales, son espirituales, ya que violan, roban, mienten, manipulan y usan el control coercitivo en el nombre de Dios. Si bien como miembro de una asociación de la ESGAR, ¿no? o la asociación de registros, perdón, de asociación religiosa, dirección de religiones, de asuntos religiosos, perdón, no tengo ningún poder para defender, dice, si bien como miembro de una asociación de la ESGAR no tengo ningún poder para defender a los niños de la iglesia, ustedes sí pueden y es un deber hacerlo. Es una desgracia que las víctimas de la luz del mundo pasaron casi 30 décadas más de abusos, porque nadie hizo nada para protegerlos cuando tuvieron la oportunidad. No podemos... Disculpa, ahí hay un error. Debería de haber dicho casi 30 años o 3 décadas. Es un error, un typo, but that's okay, porque ahí no estoy estipulando ninguna ley, no hay nada que... comprobar, 30. No hay nada que... Tres pero décadas, eso sí es años. Un typo.
Sí, muy es un bien. error de dedo Es ahí. un error de dedo. Tal vez en alguna otra ocasión puedas corregir eso y que si te permiten ellos, no sé, tal vez puedes corregir eso, no No, pero no necesario, es pero. necesario, mijo, porque no entra en lo que pasó hace 3 décadas o 30 años. No es nada, o sea, nada, en este caso es nada más una opinión que estoy dando, o sea, nada más les estoy señalando, mire, ustedes siguieron apuntando a ministros, ustedes alimentaron a esta secta, y es muy cierto, No, México digo lo porque los alimentó. defensores de Nazón van a salir con que ahí tienes un Aunque error. salgan con lo que quieren, hasta que Y vean no, una punta de 30 recibo que no. décadas, ¿qué son? Son más de, ¿qué? Más de 200 años. Y más de, 300 años, más Sería de 300. 300 Sería años, 300. más de But abusos porque. that's Más de abusos okay. porque nadie hizo nada para protegerlos cuando tuvieron la oportunidad. No podemos menospreciar esta oportunidad para entregar una pieza de justicia a las víctimas del pasado y, más importante, perdón, prevenir abusos en el futuro. Eso no se trata de religión, se trata de crímenes muy graves. Es una gran injusticia y falta de respeto ver el nombre de un pederasta confeso y preso junto a los nombres de muchos verdaderos hombres y mujeres de Dios en las listas de asociaciones religiosas en México. Seguramente hay suficientes evidencias en los anexos ya recibidos y en las investigaciones activas que México sigue realizando para aplicar sanciones a estas organizaciones mal llamadas evangélicas. La Luz del Mundo y Fraternidad Levítica. Mi intención con esta solicitud es señalar a sus ministros y apoderados debido a que ninguno de ellos informó a la Secretaría de Asuntos Religiosos sobre el hecho de la condena penal de su líder supremo, o sea, Nazón, cometiendo infracción al artículo 29, ahí son del 12, ¿verdad? Artículo 29, 12, omitir las acciones completas, contempladas, perdón, a acciones contempladas en el artículo 12 bis de la presente ley. Artículo 12 bis, los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie. Paso a la página 3. Auxilie de manera. A ver. Remunerada Creo que hay una. o voluntaria en las Incluye personal actividades que elabore, religiosas de apoye de dichas. manera solicitud para iniciar el procedimiento administrativo. Creo que es la página 3, Lulu. A ver. Sí, at the top, yes. Oh, It continues. It oh, says continúa apoyo solicitud auxilie para de iniciar manera remunerada el o procedimiento administrativo voluntaria. respecto a la cancelación de los registros. Creo que eso ya lo leímos. La Fraternidad Levítica y la Luz del Mundo en México dice remunerada o voluntaria en las actividades religiosas de dichas asociaciones deberán informar en forma inmediata a las autoridades correspondientes la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Cuando se cometa un delito en contra de niños, perdón, de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o quienes ejerzan la patria potestad de aquellos. Informar inmediata a la autoridad correspondiente la probable. Perdón, ok. Correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o quienes ejerzan la patria potestad de aquellos. Entonces nunca se realizó esto, Lulu, nunca fueron la Luz del Mundo ministros, representantes, abogados de la Luz del Mundo, nunca fueron a declarar personalmente que Nazón se declaró culpable. Si cualquiera de ellos hubiera ido con una copia y el enlace de la magistratura en el mundo del día 9 de junio de 2022 y hubieran pedido a la Secretaría General de Asuntos Religiosos
ellos de forma inmediata hubieran quitado y cancelado el registro de Nazón. No lo hicieron. Y si lo hicieron, entonces le toca a Sagar quitar el nombre. Tienen que comprobar que lo hicieron y tienen que comprobar que Nazón es inocente. O sea, que el hecho de no haber ido, ¡Es un crimen! Es un crimen, están violando es la ley, es lo crimen. Que quiero decir, están violando la ley, entonces. Y de yo acuerdo, les voy a de decir acuerdo a una este. Cosa, si el día de mañana me entero de cualquier pastor de Gold Creek que tiene una convicción por pedofilia, pederasta, créanme, regreso a Sagar y exijo que quitan su nombre del registro de Gold Creek también. O sea, aquí nadie se escapa, Lulu, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy parejo. Yes. Eso es algo que, como digo, si bien no puedo yo, ellos sí. Que lo hagan. Son sus leyes, no las mías. Por obvias razones, no se puede siempre contar con los apoderados y ministros de esa organización para reportar sus condenas y crímenes, y las víctimas parecen preferir no reportar por temor o represalias. A represalias. Perdón, por temor a represalias, o en este caso por no querer ser asociados de la organización. Es precisamente por eso que vengo confiadamente ante las autoridades que pueden y deben de aplicar sanciones a las asociaciones religiosas Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, LLDM, clave en la SGAR 7, 7.1, 7.2 y 7.3, y la Fraternidad Levítica con clave SGAR 7.4, basado en el artículo 32 por haber violado el artículo 29.10. El artículo 29.10. Artículo 32. A los infractores de la presente ley se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones dependiendo de la valoración que realice la autoridad de los aspectos contenidos en el artículo precedente. 1. Apercibimiento. 2. ¿Qué es apercibimiento, Lulu? A warning. A warning. Una advertencia. Es una advertencia. Es una advertencia. Dice 2. Dice multa de hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en el distrito federal. De las siguientes sanciones dependiendo de la valoración de. Bueno, pero eso es el punto 2. Ellos pueden pagar ese dinero, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las sanciones. O sea, tienen que pagar ese dinero. ¿20 mil días son como 7 perdón, años. Multa hasta 20. Oh, es perdón. Salario mínimo. Oh, perdón, perdón. Creo que entendí mal. Creo que eran pesos o dólares ahí. 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Perdón. El número 3, clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público. 4. Suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad. Y 5. Cancelación del registro de asociación religiosa. La imposición de dichas sanciones será competencia de la Secretaría de Gobernación en los términos del artículo 30. De igual manera, mi apoyo en el mismo artículo 12 bis. Perdón. De la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al solicitar respetuosamente la cancelación de todos y cada uno de los registros religiosos de Nazón Merari Joaquín García. Joaquín, oh my goodness, otro typo, that's okay, it's okay. Joaquín García. It's Joaquín. No, está siendo transparente, o sea, tú estás bien, te estás mostrando tu solicitud, incluyendo los errores, o sea, no eres perfecta, pero eres tan transparente y honesta que estás mostrando los documentos reales que tú misma llevaste a la gobernación. Yo así lo veo, ¿verdad? O sea, no importa. Sí, si ese está bien o está mal, créame, es por culpa mía. El otro sí puedo culpar a terceros, ese no, ese es 100% mi culpa.
Debido a la decisión de la Corte Suprema del Estado de California, Nazón Merari Joaquín García es un agresor sexual de menores confeso y condenado. Por lo tanto, él ya no es elegible bajo el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para continuar siendo nombrado representante o apoderado legal en ningún registro de la Luz del Mundo ni de la Fraternidad Levítica. Suplico. Ahí, perdón, ahí te interrumpo porque esa sí. Parte dice, debido a la decisión, esa parte es un guiño a Isaías Alvarado, porque él publicó esas palabras en un artículo cuando yo todavía venía en camino a México para levantar la petición. Y eso ha sido, hasta en la petición están esas palabras. Y eso de veras es un guiño a Isaías, que Dios lo bendiga mucho, es un campeón. Síguele, suplico que, suplico que su nombre sea removido de todos y cada uno de los registros religiosos de la Fraternidad Levítica Clave SGAR74 y la Iglesia de Dios Vivo, del Dios Viviente, Columna y Apoyo de la Verdad Clave SGAR7, 71, 72, 73, 74, como lo establece la ley, ya que México prohíbe que delincuentes gozan de esos cargos. Anexo 1. Traducción al español de la audiencia de la sentencia de Nazón Joaquín García. Era la declaración de culpabilidad. La declaración, aquí la tengo en inglés yo. Aquí está, ¿verdad? El caso y la tengo en inglés. Yes. Ahí donde dice solicitud para iniciar, that's just the heading, es la cabecera. Ah, ok. El encabezado. Ajá. El encabezado, sí, perdón. Ajá, gracias. Sí. Solicitud. Resulta procedente la cancelación solicitada en razón de que él se ha cometido las infracciones establecidas en las fracciones 29, 5, 18, antes mencionadas de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, referentes a que son conductas sancionables el promover la realización de actos contrarios a la salud o integridad física de los individuos, ejercen violencia física o presión moral mediante agresiones o amenazas para el logro o realización de sus objetivos, y la comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones, por lo que de acuerdo a lo previsto en el numeral 32, fracción 5 de la ley en cita, resulta procedente imponer la sanción de cancelación de todos y cada uno de los registros de Nazón Merari Joaquín García y las sanciones aplicables a la asociación religiosa La Iglesia de Dios Viviente, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo y la Fraternidad Levítica. Impulsada por la llamada que hice a Esejar a Segar el junio del 2019, en que me aseguraban que ningún pederasta puede tener registros religiosos en México, y me aseguraron que en cuanto fuera sentenciado habrá oportunidad de cancelar esos registros basado en el artículo 2, párrafo D, de la Convención Interamericana sobre Bases de Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos extranjero. México declara que dicha condición se considerará cumplida cuando la competencia del juez o tribunal haya sido establecida de modo coincidente con las reglas reconocidas en la convención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene condena debidamente registrada en su reporte sobre la magistratura en el mundo desde el día 9 de junio del 2022, y el defensor que se me asignó a la SCJN me explicó que con el registro de esa condena SGAR está autorizada y es la competencia indicada no solo para cancelar estos registros de Nazón, pero para aplicar cuentas sancionadas, cuantas sanciones les plazca por la gravedad de los crímenes ya cometidos. Y considero que con mayor razón SGAR debe actuar por causa las investigaciones activas y el peligro que representa esta organización coercitiva para todos sus miembros y la solicitud de cualquier país donde se encuentran sus templos. Y la sociedad de cualquier país donde se encuentran sus templos. Perdón, quise decir sociedad.
Gracias por corregirme, miembros y la sociedad de cualquier país donde se encuentren sus templos. Anexo 5, reporte sobre la magistratura en el mundo, 9 de junio del 2022. Aclaro que Xochitl Martin y Sherin Guzmán nada tienen que ver con mi cobertura en Gold Creek, México. Y no hay ninguna relación que conozco entre la luz del mundo y Gold Creek. Estoy actuando estrictamente por parte mía, con la gracia y favor de Dios. Creo que es competencia de los miembros y exmiembros responder cuáles son las pretensiones por parte suya de los otros anexos de evidencias entregadas a sus oficinas en febrero. Aquí expongo lo que son mis preocupaciones, intenciones y pretensiones solamente con la esperanza de que México haga lo correcto, justo y debido en este caso. Sin más por el momento, me quedo a sus órdenes esperando su respuesta. Agradezco su tiempo y apreciable atención. Muchísimas gracias. Saludos cordiales. Su servidora, Luli Wiehagen. Y aquí están los anexos, la traducción al español de la audiencia de la sentencia de Nazón, la carta de constancia de asociada de Gold Creek, clave, ahí está la clave, no la voy a omitir esa clave, 29 páginas de firmas de petición que se encuentran en change.org o change.org, 8 páginas de comentarios de los que firmaron la petición y reporte sobre la magistratura en el mundo 9 de junio del 2022. Ahí están los links. Vamos entonces a... ¿Quieres comentar algo? Deja regreso con la pantalla. Iba a comentar que de las páginas de la petición no me los iban a agarrar. Me dijeron en la oficialía de partes, no, esos no los necesitamos. Y que la digo, ay, sí, tal vez no, señorita, pero ¿sabes qué? A ver, permítame tantito. Y saqué el dictamen jurídico que me dieron de la Suprema Corte y le dije, disculpa, pero aquí dice en el artículo 14 que el procedimiento administrativo, que en el artículo 43 que en ningún caso se podrá rechazar los escritos en las unidades de recepción de documentos. Y me dice, oh, está bien, Lulu, a ver, dámelo. Lulu, brevemente, encapsula ¿qué fue lo que hiciste? Porque aquí nos está preguntando alguien en inglés y tú eres la persona indicada. Oh, Goose, ¿saben? En Reddit, en el subreddit de XLLDM, ahí tengo una traducción completa en inglés del documento. Díselo a Golden Goose, por favor, díselo a Golden Goose, porque me está preguntando que qué está pasando, que no entiende el español. Why don't you tell him? I've requested that the Mexican government begin the administrative procedure to cancel all of Nason's religious registers in Mexico and to please apply sanctions to the religious associations that he was in charge of because they didn't let the government know about his sentencing. Thank you, Lulu. You're welcome. Voy a mandar saluditos aquí. La monja crítica, o no sé cómo se llama la monja crítica. Esa es una nueva integrante. No sé quién sea, la verdad. Tal vez sea alguien. Pues no, con su perfil falso. No sé quién sea, dice. Yeah. Solamente viene que mandar. Me dé la cara antes de que me habla. Dice monje crítico, dice Dante, Cristian Mesa y Lulu, los queremos en la mañanera de Obrador leyendo esos papeles. ¿Qué dices a eso? Ya no dejan al público entrar a la mañanera, lo cerraron a puros reporteros, pero créame, si un reportero me invitara a acompañarle para que me metiera, claro que sería. O sea, yo no sé con quién cree que está tratando. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, paso, a mí no me van a retar, a mí no me van a retar. ¿Cuál es el siguiente que paso? Que reten a Dios. ¿Perdón? ¿Qué tienes para este asunto? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir, Lulu, en este asunto? A esperar la respuesta de Saga. A ver qué me dicen, qué van a hacer. There's nothing else to do. ¿Quieres algo agregar? There's absolutely nothing else to do. Here's what's to do. Saga se va a comunicar conmigo cuando toman una decisión. Dependiendo de esta decisión, si la decisión es favorable, pues ahí lo dejo. Ya, yo tengo mis... Yo sé lo que es mi meta, ¿sí? Si yo estoy satisfecha, ahí lo dejo. Si no estoy satisfecha,
procedo con las otras cosas en el dictamen jurídico para una apelación. Sí, legalmente tengo la oportunidad de apelar su decisión si no lo considero favorable. ¿Cuál es la probabilidad, en tu opinión, Lulu, de que ocurra esto, de que le quiten estos o le cancelen los registros como organización religiosa? I don't know. Here's the good thing. Lo bueno es que desde que murió Sammy y Nazón tomó el trono, empezaron a registrar sus templos como propiedad federal. ¿Por qué? Porque entonces es responsabilidad del gobierno federal mantener los edificios. ¿Yes? Ahora, eso es bueno. ¿Por qué? Porque si el gobierno decide cancelar ciertos registros o templos, o pues ya pertenecen al gobierno, no va a ser tanto, it won't be very difficult for them. It's already their property. Bueno, déjame mencionarte una cosa. Los abogados de las Jandos ya te conocen, ya saben de ti, saben del procedimiento que estás haciendo. They already know. Yeah, they know about this procedure. Ya saben del procedimiento. Y no solamente ellos, esos abogados, también otros abogados. Así que la última pregunta que te quiero preguntar, Lulu. Sí, ¿Tienes algún temor a las represalias de esta organización religiosa? Sí, pero no dejo que me paralizan. ¿Has informado? Sí, aparte, tengo temor, pero no me paralizan. ¿Te has contactado con el consulado americano en México o con el FBI en relación a sí, este asunto? Sí, todos están, yo he reportado quién soy y lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y de hecho, el FGR está muy cerquita a mi casa. Ya te enseñé la foto. Sí. Ya vi la foto, sí, entonces sí, está cerca sí. De tu casa. Y ellos también me conocen, soy su vecina desde hace, pues todo el tiempo que tengo viviendo aquí, que son más de 7 años. En un solo lugar. Sí, entonces, sí. ¿Quisieras agregar algo? Pues sí, amigo, pero mire, yo cruzando la calle puedo caerme y morir. Ya, yo bueno, no todos, puedo. Todos somos mortales, todos en cualquier momento. O sea, yo no siento que estoy tentando a Dios. Más bien, yo siento que estoy en su voluntad. Y si Él no quiere, no me pueden hacer nada. Y si lo hacen, pues también Él lo permitió, ¿no crees? Sí, así es. Nos dio libre albedrío. David de la Luz está haciendo un comentario. David de la Luz dice, ella fue la que hizo la llamada a la cárcel. Lulu, tú fuiste. Sí, ella fue la que hizo la llamada a la cárcel. Sí, en mi canal. Está en su canal de ella. Ella es la que está haciendo hizo las llamadas. Y así es, esa es la respuesta. Asociación de Activistas Antisectas, dice Innovation Group Channel, cuando quieras hablamos. Gracias, asociación. María Fernanda, sí, David, ella. Bueno, pues me despido, Lulu. Gracias por venir al canal, al Innovation Group Channel. No, una vez más, el momento es perfecto, porque ya tengo que conectar a la clase a ver si vienen los chavos. Muy bien. Gracias por todo. Gracias por estar aquí. Un programa muy interesante, muy educativo. Yes. Y gracias a toda la audiencia. Gracias a todos. Gracias a los que sí me apoyan, aún en silencio, siguen orando. Dios está obrando y estoy plenamente convencida. Si no, no me expondría de esta manera. Gracias, sí. Lulu, por estar aquí. Gracias, te lo agradecemos yes, mucho. Yes. Te mantendré al tanto, joven. Cuando nos tengas un reporte o algo que resulte algo, por favor, vienes ya al canal. Ya te dije. Gracias. Ya te dije, yes. Aquí en el Innovation Group Channel para todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, un programa muy educativo, muy informativo para todos ustedes. Con mucho respeto Muchas a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Lulu. Hasta luego.